esta es la cena anual de la Cámara Uruguaya de Turismo, que realmente es un gusto para nosotros compartir con el sector privado y el sector público nacional y departamental. Y bueno, como desde 1980 la Organización Mundial del Turismo festeja los 27 de septiembre como el Día Mundial del Turismo, que nos permite, bueno, focalizar, poner en ese día, a veces sintetizar lo que hacemos durante todo el año. Y este año, bueno, la consigna, todos los años hay una consigna diferente, este año es el turismo y las energías renovables. Yo creo que para Uruguay viene muy bien, Uruguay está dando pasos interesantes en ese sentido, y el turismo y la hotelería en particular también está probando realmente de tener como fuente de energía energías alternativas. Y bueno, y en ese sentido muy contentos de estar aquí en una, bueno, en una previa de la temporada que tiene algunas turbulencias, con las cuales hoy tratamos con un conjunto de medidas de renunciamiento fiscal y del Estado poder ayudar.